¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Así estamos comenzando este ciclo 2019 de Canal 3 Noticias. A partir de hoy, con la propuesta usual, informativa, diaria de 20:15 a 21 horas, con todo lo más relevante ocurrido aquí en nuestra área de cobertura, que comprende las localidades de Puerto Rico, Capiobí, Garuapé, Ruiz de Montoya, Puerto León y toda el área de influencia. Un ciclo más que estamos comenzando, contentos nuevamente de estar con ustedes. También nuestro agradecimiento a los amigos de Distribuidora Alejandro, que como siempre están atentos a cualquier solicitud para colaborar con nosotros. En este caso, los muebles que estrenamos hoy son de Distribuidora Alejandro. Y así estamos comenzando este ciclo 2019, ciclo donde también el canal va a cumplir sus primeros 20 años. En el mes de agosto, en este servicio de la cooperativa Luz y Fuerza, que se iniciara ya por el año 1989, tendremos muchas propuestas para este año. Y nosotros comenzamos con la información, toda la actualidad y también repasando lo que ocurrió aquí en nuestra región durante el mes de enero. Estos son los títulos de hoy. Títulos. Punto Digital. Este martes se desarrollará un taller de formulación de proyectos como parte del programa Emprender Joven. Está destinado a interesados de entre 18 y 30 años. Energía. El municipio y la cooperativa Luz y Fuerza relevaron un terreno en el parque industrial con el objetivo de emplazar una nueva subestación transformadora para Puerto Rico. Fiesta de la Sandía. Repasamos una de las actividades desarrolladas en el mes de enero, la Fiesta Provincial de la Sandía, que se llevó a cabo en el parador de la Ruta 7, en Ruiz de Montoya. Fiebre amarilla. Hay alerta en la provincia por casos registrados en países fronterizos. Desde Salud Pública se recordó la importancia de contar con la vacuna antiamarílica, no solo en caso de viajes al exterior. Y comenzamos esta emisión haciendo un repaso de algunas de las actividades que se desarrollaron durante el mes de enero. Durante los primeros días de enero se realizó aquí en Puerto Rico el acto de ascenso del personal policial al grado inmediato superior, en este caso dependiente de la unidad regional cuarta. Y hoy queremos elevar nuestro agradecimiento a Dios por esos hombres y mujeres que están colaborando en buscar y promover el bien común, en la defensa de la dignidad del hombre y de sus derechos inalienables, en la protección de los más débiles y necesitados, en la construcción de la paz, de la libertad, de la justicia, en la creación de estructuras más justas y fraternas. Queridos policías, como siempre digo, nuestra sociedad está en deuda con ustedes, porque el servicio de ustedes debe crear unidad y solidaridad entre los habitantes de un pueblo, de una ciudad, provincia, nación, entre todos los hombres y mujeres de la tierra. Confiamos en ustedes y estamos rezando por ustedes. Para cada uno de los policías ascendidos, representa un acto de justicia y de reconocimiento al esfuerzo y la profesionalidad de su actuar, pero además a su verdadero compromiso de servicio y de amor con cada ciudadano, demostrando en su conducta diaria el humilde orgullo de sentirse protagonista en una institución tan cara a los sentimientos de todos los misioneros. Gracias al esfuerzo presupuestario del superior gobierno de la provincia y a su sentido pleno reconocimiento, hoy son ascendidos un total de 1.490 camaradas. De ellos, 413 pertenecientes al cuadro oficiales y 1.077 suboficiales. De este marco, deseo destacar a los 130 suboficiales que llegan a la máxima jerarquía dentro de su cuadro, suboficial mayor, y los 8 oficiales superiores que de idéntica manera son promovidos al último grado de la carrera policial a la jerarquía de comisario general. Para ello, esta ocasión tiene una doble significación: el ascenso en sí mismo y el haber llegado en la meta fijada en su vida policial, asumida con convicción, con renunciamientos y una plena vocación de servicio.
Una nueva jerarquía es sinónimo de mayor responsabilidad y compromiso, de entender que de la mano del reconocimiento va también íntimamente ligado el sentido de lealtad institucional. Hoy es más que nunca debemos estar muy cerca de la gente para protegerlos, ayudarlos y extender nuestro brazo solidario toda vez que resulte necesario para que sientan seguros, respetados y queridos por sus policías. Son tiempos en que debemos fortalecer nuestro espíritu de camaradería, ejecutando con solvencia cada misión que nos encomiende la sociedad, apoyados institucionalmente por los recursos y oportunidades de crecimiento y de bienestar general. Señores oficiales y suboficiales, la sociedad misionera les brinda este momento de reconocimiento que ustedes mismos lo han construido. Disfrútenlo plenamente con todos sus seres queridos. Y con su actitud de servicio, su conducta y vocación, ratifiquen cada día el valor que representa la aportación de la insignia de grado en la institución policial. Felicitaciones y que Dios nuestro Señor los acompañe siempre en este nuevo andar que hoy comienzan y le exigirá redoblar los esfuerzos para tener siempre la certeza de estar cumpliendo cabalmente la sagrada visión de ser policías. En la oportunidad nosotros también dialogamos con el comisario general César Isaac López, quien reconoció y destacó las tareas que realiza la Fuerza Policial Misionera. Al ver estos chicos que llegan al grado inmediato superior, después de haber cumplido la misión y los años que corresponde para lograr el tan ansiado ascenso, ¿no es cierto?, a la jerarquía inmediata. Y les deseo en esta jerarquía mayor responsabilidad y prestación, lo que la sociedad exige, ¿no es cierto?, que el policía esté presente, como bien lo dijo nuestro gobernador, que el policía esté cerca a la comunidad y que no se sienta sola. Reconocimiento especial a las personas que ponen en riesgo su vida, y tras de estos funcionarios policiales hay familias que los esperan, ¿no es cierto?, pero que el flagelo de la lucha contra el narcotráfico es diario. Por ello es que diariamente se pelea contra este flagelo, pero no obstante eso, los resultados están a la vista y es menester desde el comienzo de esta gestión de gobierno que se ha hecho hincapié en cuanto a la lucha contra este delito. Estos ascensos hace levantar el espíritu al personal policial. Y se le insta a continuar redoblando esfuerzos para continuar trabajando de la mejor manera y devolverle a la sociedad lo que ellos esperan de nosotros. La seguridad, la presencia, estar continuamente con ellos y no dejarlos solos, ¿sí? Que un policía esté siempre atento, una patrulla esté siempre atento y la lucha continua, al igual que el flagelo del narcotráfico, estamos en cuanto a la seguridad del tránsito, ¿no es cierto?, a la educación vial, que más es orden del ministro, educar antes que sancionar, ¿no es cierto?, sino que todo el tiempo estar educando, porque nosotros es una ruta del turismo, donde nosotros tenemos que estar atentos a las personas que no visitan y enseñarles lo que significa la ruta misionera, que si bien no es difícil, pero también es peligroso en muchos tramos de nuestra ruta. Yerba mate. Este martes se inician las reuniones del directorio del INIM para definir los valores del producto que regirá de abril a septiembre de 2019. El precio actual es de 8 pesos con 40 el kilo de hoja verde y de 31 pesos con 90 la hoja ganchada. Los productores esperan fijar un mínimo de 13 pesos para la hoja verde. La Asociación de Jubilados, Pensionados y Retirados de Puerto Rico, de la calle Quiroga 225, comunica a los beneficiarios del programa Pro Bienestar que la entrega de los bolsones se realizará este miércoles 6 de febrero a partir de las 7 de la mañana y, como siempre, se recuerda acercarse con la fotocopia del último recibo de pago. Tenemos ahora más noticias.
La representante de Puerto Rico, Sol Thyssen, actual reina del torneo internacional Carlos Culmey, fue electa como segunda princesa en la 19ª Fiesta Provincial de la Ecología, que se desarrolló en la localidad de Campo Ramón. Como primera princesa fue electa Gisela Toledo de 2 de mayo, mientras que la representante local, María Soledad Bengeldorf, fue elegida como la nueva soberana entre las 13 postulantes. El evento contó con la presencia del vicegobernador Oscar Herrera Aguad y durante las dos noches de la fiesta se presentaron variados espectáculos artísticos como Alan y Chegurizada, Negao y Banda, Jorge Ratosky, Fabián Mesa, Los Chicos de la Vía, Osunú, Los Camba y otros. La AMAYADAP, Asociación Maderera de Aserraderos y Afines del Alto Paraná, convocó a una reunión multisectorial de gobierno con el fin de analizar la crisis que está atravesando el sector. Se llevará a cabo este martes, donde se solicita el acompañamiento de los socios y emprendimientos para analizar una salida a la situación y seguir manteniendo las fuentes laborales. También se convocó a los actores políticos de la provincia para que tomen medidas que favorezcan a las empresas. El presidente de AMAYADAP, Román Queiroz, dijo que en la reunión se entregará un petitorio con 5 puntos específicos con el fin de hacer un seguimiento y luego, en un par de meses, efectuar una nueva reunión para ver el avance de las soluciones. Seguimos con otro tema. Desde el punto digital de Puerto Rico se recordó que este próximo martes, mañana martes, se va a dictar un nuevo taller de formulación de proyectos del programa Emprender Joven. Sí, en el día de hoy se realizó el taller de formulación de proyectos que corresponde al programa Emprender Joven. Cabe aclarar que este beneficio del Emprender Joven es para jóvenes de 18 a 30 años que quieran iniciar un emprendimiento o tengan una idea o que ya estén en proceso, ¿sí? Quieran llevarlo, o sea, quieran darle más crecimiento, pueden venir los días, bueno, ahora mañana martes 5 de febrero a las 7 y cuarto de la mañana en el punto digital. Entonces se le ayuda a realizar cada ítem de lo que conlleva el formulario. ¿Requisitos para los que estén interesados? Traer proformas, que son los presupuestos que dan las casas oficiales, ¿sí? También fotocopia de DNI, certificado de domicilio, un garante, que el garante puede ser cualquier persona con o sin recibo de sueldos, no personas que tengan pensión ni jubilación, ni mayores a 60 años. ¿Cómo están coordinando las actividades ya para este año, distintos cursos dentro del punto digital? Sí, en el mes de febrero estamos inscribiendo para el curso de informática básica, que es para jóvenes, adultos y adultos mayores. También tenemos el curso de AutoCAD y de marketing publicitario, todos con inicio en marzo. ¿Los interesados acercarse aquí al punto digital para las inscripciones? Sí, pueden acercarse en el punto digital, los horarios de 7 a 12. También, en este caso, ¿cuáles serían los requisitos? Fotocopia de DNI nada más y ser mayores de 18 años. ¿Hay novedades respecto también a la Universidad Popular de las Misiones? Sí, estamos realizando encuestas, diagnóstico de qué curso es el más solicitado dentro de la población. Y bueno, necesitamos la colaboración de la gente que se acerque al punto digital para hacer estas encuestas y así poder traer algo que sea beneficioso para el municipio, con inicio en marzo aproximadamente. Así que quienes estén dispuestos a venir, que tengan alguna idea, alguna formación que quieran hacer, se pueden acercar aquí. Sí, pueden acercarse acá en los horarios que le vuelvo a repetir, de 7 a 12, de lunes a viernes. Nos estamos yendo a nuestra primera pausa. Antes tenemos un comunicado del área programática 9 de Salud Pública, donde se informa que este martes se va a llevar a cabo la vacunación antiamarílica en el CAPS Fátima de Puerto Rico de 7:30 a 11:30 horas. Electrofran. Somos una empresa dedicada al asesoramiento y venta de productos eléctricos e iluminación, creada para satisfacer a cada uno de nuestros clientes. No te sientas solo. Electrofran te acompaña ofreciéndote desde materiales eléctricos básicos hasta artefactos de iluminación de las mejores marcas y con los mejores precios. Con Electrofran, encende tu hogar. Doctora Mariana Soledad Dietze, abogada, especialista en Derecho Previsional.
Jubilaciones, pensiones, retiros por invalidez, reajuste de haberes, nueva ley de reparación histórica. Consulte por las moratorias vigentes para hombres y mujeres. Avenida San Martín 2683, frente a la YPF, Puerto Rico. Teléfono 476-771. Celular 1545-7993. Comenzamos un nuevo bloque informativo. El pasado viernes, autoridades municipales y de la cooperativa Luz y Fuerza se reunieron en el Parque Industrial con el fin de evaluar un terreno que será destinado a una futura nueva estación transformadora. Sobre este tema dialogamos con el Intendente Neis. Con respecto a la reunión, coordinamos una reunión junto con la cooperativa de Luz, con los concejales que tenían interés de venir, con los consejeros de la cooperativa, para digamos, mostrarle un poquito el proyecto que encaramos junto con la parte ejecutiva del consejo de la cooperativa, para digamos, ceder un espacio aquí en el parque industrial para una subestación transformadora. Con la línea nueva que se hizo hace unos pares de años aquí, en, que abarca, digamos, que viene de la zona de Leoni, hacia Puerto Rico, entra por esta calle Pionero Gens y después sigue por Pionero Gref y va hasta la subestación que está sobre la 9 de julio. También dentro de ese proyecto ya estaba establecido una subestación exclusivamente para el parque industrial, ¿no? Así que bueno, decidimos avanzar con esto a raíz de que posiblemente dentro de un par de años Puerto Rico empiece a tener un cierto problema de falta de energía. Entonces ya estamos previniendo y bueno, la idea es ceder un espacio. Y justamente este espacio, que era el espacio de Granjas Unidas, pasó a propiedad del gobierno de la provincia en su momento, en la transferencia que se hizo del capital de Granjas Unidas, y a raíz de eso quedó en posesión del Estado provincial este predio. Bueno, nosotros justo estábamos tratando de recuperar el predio para, hacer una puesta en valor del edificio de granjas en beneficio del parque industrial. Y bueno, y entonces una parte decidimos cederle ya, a EMSA, y obviamente eso tiene que ver con la cooperativa de Luz, que es la que tiene el contacto directo siempre con EMSA, como para que de alguna manera se pueda empezar a trabajar con la, con el desarrollo de la subestación. Vamos a aclarar de que estamos mejor que cualquiera dentro de la provincia en cuanto al suministro de energía eléctrica. Sufrimos de muy pocos cortes, y cuando hay cortes, en el 80 o 90% de las veces es un problema provincial, no es un problema de la cooperativa, ¿no? Pero bueno, eso gracias a que siempre se hace una previsión y ya estamos mirando a futuro y por ende con la gente de la cooperativa. Así que ese es el motivo, ¿no? ¿Cuáles son los próximos pasos ahora que debe realizar el Ejecutivo, en este caso gestiones ante la provincia? Así es, tenemos que hacer las gestiones con el gobierno de la provincia, que posiblemente va a ser con el IFAI, que posiblemente sea el que hoy tiene, en posesión este predio. No tienen titularizado, por lo tanto la idea es
pedirle en comodato por 99 años, que sería más o menos lo mismo que, digamos, hacer la transferencia ya directamente a quien le corresponda, en este caso una parte a la municipalidad y la otra parte a EMSA para hacer la subestación. Dialogamos también con el presidente de la cooperativa Luz y Fuerza, quien se refirió a esta posibilidad de instalar una nueva subestación transformadora en Puerto Rico. A ver, todos sabemos que el transporte y la transformación de una tensión que sería 33.000 voltios a 13.200 voltios le corresponde a la provincia a través de EMSA. La cooperativa tiene sus centros de carga o lugares donde toma la energía en esa potencia. Estamos hablando de Mineral La Central, Capiobí, León y toman y Rudy Montoya toman de Mineral. Se transporta la energía en 33.000 kilovoltios hasta Puerto Rico, Garope. Puerto Rico tiene su subestación en la entrada de la 9 de julio. Garope lo tiene en otro lugar. Y de acuerdo al crecimiento técnico, demográfico que estamos teniendo, vegetativo por así decirlo, hay una previsión de 2 años más de energía disponible en la subestación 9 de julio. Como la subestación 9 de julio tiene 2 transformadores grandes y no tiene lugar para otro más, necesariamente nosotros tenemos que ir tomando las previsiones para que en el futuro no nos quedemos, no es que nos quedemos sin energía, sino que no tengamos que restringir el uso de energía. Entonces, lo que en cierto modo nos estamos anticipando los hechos, y si bien le corresponde a la provincia a través de EMSA las nuevas subestaciones transformadoras, en cierto modo sabemos cuáles son los plazos que maneja la provincia y cuáles son los plazos que demanda la sociedad nuestra, sobre todo. Entonces, viendo un poquito hacia dónde se está trasladando los centros de carga y teniendo en cuenta que acá es un parque industrial, pero a su vez Puerto Rico tomó la sana decisión de convertirlo en una zona industrial, lo que los favorece mucho desde el punto de vista energético, nosotros tomamos la decisión técnica de traer una nueva subestación transformadora a esta zona. Obviamente, para avanzar en esto, el primer paso que se necesita es un terreno. Es un lugar de locación con sus medidas que ya exige la provincia. En su momento, en la creación del parque industrial, teníamos asignado un predio, pero bueno, con los avances del tiempo, ese predio se destinó a otras industrias. Entonces, hoy por ahí la municipalidad, el Poder Ejecutivo con el Consejo, nos ofrecen esta posibilidad, este terreno, y hoy venimos a observarlo, a ver si cumple con los requisitos y todas esas cosas. Entonces, sí, es muy importante que tanto la municipalidad como el Consejo se involucren en esta futura problemática y, en cierto modo, entre todos, tratar de que se agilicen las cosas. La municipalidad va a continuar con la parte legal, por así decirlo, de en cierto modo transferir este predio al fin específico que es la subestación, y nosotros continuaremos entonces con la parte más bien técnica, que es con EMSA, para avanzar en la nueva subestación. Esto tiene sus plazos, un transformador de 8,5 megavatios como necesitamos, no se construye en poco tiempo, o sea, esto tiene un tiempo de resolución. Lo que simplemente estamos haciendo es anticiparnos a la energía o a la mayor demanda que puede haber a partir del 2021. Consumo de energía. Según informó Energía de Misiones Sociedad Anónima, el pasado 31 de enero se registró un récord histórico de demanda de potencia del sistema interconectado provincial de 555,6 megavatios, que superó en 1% al otro histórico que se operó el día anterior de 549,7 megavatios. Seguimos adelante con la información en Canal 3 Noticias. Como parte de las actividades que se desarrollan durante el verano aquí en el municipio de Puerto Rico, días atrás se llevó a cabo una nueva edición, la tercera edición del Festival de Verano Arajacú. Fue la tercera edición del Festival de Verano denominado Arajacú. La Plaza San Martín fue el escenario de esta propuesta cultural
que surgió con el objetivo de brindar una actividad de recreación al aire libre destinado a toda la comunidad con el fin de compartir una jornada familiar y con amigos. Hubo una variedad de ofertas para los asistentes que colmaron gran parte del espacio público en la tarde-noche del domingo. Los más chicos pudieron disfrutar de los castillos inflables. Los artesanos estuvieron presentes para brindar sus distintas elaboraciones manuales a los interesados en los más diversos rubros. Ya existe un grupo conformado de artesanos que exponen en los distintos eventos municipales, trabajando en conjunto con el área de cultura local. El trabajo ya se encuentra afianzado y se puede observar en las distintas ferias, tanto en Puerto Rico como en localidades vecinas y otros puntos de la provincia. Para esta oportunidad también se contó con un amplio y variado sector gastronómico, además de una barra de jugos y licuados, complementando la propuesta del festival. Así como también hubo para la venta productos del mercado de concentración zonal de Puerto Rico. Las actividades artísticas se iniciaron con una masterclass de Zumba abierta a todos los presentes, que estuvo a cargo de Alejandra González y otras instructoras invitadas. Otro de los espectáculos que se ofreció fue el show de tambores del grupo Ryujin Daiko de la Asociación Japonesa con las destrezas escénicas típicas de percusión oriental. Hubo números a cargo de escuelas de danzas. En el ámbito musical estuvo invitado el grupo Los Mágicos de San Miguel, Garuapemí. Uno de los números esperados también fue la presentación de Sonkoi con su variado repertorio que animaron la velada del Festival Arajacú. Y el cierre estuvo a cargo de Diego y su show. El evento incluyó algunos espectáculos sorpresa y sorteos entre los asistentes. Desde la organización se agradeció la participación de la comunidad y también a los distintos auspiciantes que posibilitaron la concreción del festival, un atractivo más que se suma a las propuestas del municipio para este verano 2019. Esto es solo un fragmento de lo que fue el Festival de Verano. El próximo miércoles, después del noticiero, en los especiales del 3, se podrá ver un resumen más detallado de este festival que se desarrolló el domingo antepasado. Nosotros tenemos una nueva pausa, ya volvemos con el último segmento informativo de Canal 3 Noticias. Atención jubilados y pensionados, madre de 7 hijos, pensiones por discapacidad que cobren en el Banco Nación y activos bancarizados, pueden tener su crédito. Consúltenos en San Martín 1640, además venta de celulares y quiniela. Viajando hice de todo, probé mil sabores, hasta bichos comí, todo muy exótico. Pero un día alguien me dijo, ¿quieres una Seco? Es una gaseosa. Se llama Seco. Pero la probé y me encantó y seguí tomando Seco. Ahora no la cambio por nada en el mundo. Seco, la gaseosa que elegís cuando elegís sabor. Representa en la zona, distribuidora CC, Avenida 9 de Julio, 2590, Puerto Rico. La cooperativa Lucifuerza informa que por resolución número 15/2019 de la Secretaría de Gobierno de Energía del Ministerio de Hacienda, se encuentra vigente los nuevos precios de venta al público en depósito de gas licuado de petróleo. Así, la garrafa de 10 kilos se comercializa a 295 pesos. En los especiales del 3, repasamos algunas de las actividades desarrolladas en el mes de enero. El Bono Dori, que se realizó en Colonia Luján, y el Festival del Verano Arajacú, que se concretó en Puerto Rico. Este miércoles a las 21 horas por Canal 3. Comenzamos este último bloque informativo de Canal 3 Noticias y seguimos repasando algunas de las actividades que nos dejó el mes de enero. Del 11 al 13 se llevó a cabo la novena edición de la Fiesta Provincial de la Sandía en Ruiz de Montoya. Le proponemos compartir imágenes de lo que fue el acto de cierre el domingo con la presencia de autoridades provinciales y municipales. Muy contento por la
por esta fiesta de la sandía, que yo creo que hay que felicitar a la comisión, que cada año toma más auge. Y este año queríamos premiar también, aparte del peso de la sandía, a un productor que la verdad que este año era admirable el estado del cultivo de la sandía. Más allá de que en los inicios que se hizo el cultivo hubo muchos problemas, pero después fue recuperando el cultivo. Esa mención yo quería hacerle especial para, una lástima que no está ahora, para Ernesto Dilkin. Quería pedir un aplauso, por favor. Y también agradecer a los productores que año a año, con el esfuerzo que vienen trayendo hace bastante. Y sobre todo a los chicos como Martín Schulz, que es un chico que se está iniciando, que eso es bueno porque se nota que vamos a tener sandía para rato. Martín, y hay unos juniors que vienen trayendo, esperemos que estos chicos que vienen, que son el futuro del cultivo de la sandía, que nos hagan un poquito más de caso. Y bueno, y hace bastante ya que venimos trabajando con la gente, así que bueno, muy agradecido. Y la verdad que muy contento por los resultados que se ven acá a simple vista. Un agradecimiento a la comisión que nos ha invitado a venir, al señor intendente y a todos quienes han colaborado en este sector, Agricultura Familiar de la Nación. Para esta zona tiene un equipo que realmente de lujo, y se ven los resultados y las técnicas que van probando. Este año se probó una nueva técnica que dio buenos resultados. Esperamos seguir pudiendo brindar el apoyo que se da a los agricultores. Una felicitación enorme a quienes con su trabajo le sacan el fruto a la tierra, y se ve en los resultados no solo mucho trabajo, sino buen trabajo. Producir más a veces es una cuestión de inversión nomás, pero producir mejor es la clave que tenemos que buscar. Así que reitero el agradecimiento a la comisión, mis felicitaciones a los productores y al equipo de Agricultura Familiar de la Nación en esta zona que viene trabajando muy bien, y al señor intendente. Esperamos poder seguir trabajando codo a codo con ustedes. Muchísimas gracias a todos. No hay fiesta de la sandía sin un chaparrón, es así. Parece que todos los años tiene que haber un chaparrón para que la fiesta salga buena. La verdad que es muy exitoso, superó nuestras expectativas. La verdad que la fiesta de la sandía, se puede decir que siempre, año a año, es un éxito. Se ve el esfuerzo de los agricultores acá, estas hermosas sandías. Sabemos que la producción primaria pasa por muchos problemas durante el año, no solo la sandía, sino que el otro tipo de producción también. Siempre estamos dependientes del clima, pero bueno, después de la seca llueve, y cada vez que llovió paró, ¿no es cierto? Y este es el resultado. A lo largo de 3 días, el Valle del Cuñapirú ofreció distintos atractivos en esta fiesta provincial de la sandía. Aquí ahora un resumen de lo que fue este evento y también las distintas actividades que se desarrollaron, un evento que gana en participación y concurrencia cada año. El pasado fin de semana, el parador Ruta 7 en el Valle del Cuñapirú fue el escenario principal que albergó a un importante número de productores zonales para dar marco así a la novena edición de la Fiesta Provincial de la Sandía. Como cada año, el evento busca resaltar el trabajo de quienes cultivan esta fruta de la zona productora más importante de Misiones. Con exposición de artesanías, productos regionales, envasados varios, flores y plantas, panificados, servicios gastronómicos, entre otros, el predio abrió sus puertas el viernes con la Noche de la Juventud y la presentación de distintas bandas como principales números previstos para ese día. El sábado, con un importante marco de público, a pesar de la inestabilidad del clima, se coronó a la nueva reina provincial de la sandía, Camila Vallejos, una joven oriunda de la localidad de Puerto Rico.
El domingo 14, en la última jornada de la fiesta, como ya es habitual, se realizó el acto de cierre de actividades con la presencia de autoridades locales, representantes de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación y la provincia de Misiones, quienes además participaron del reconocimiento realizado a productores de la zona y la entrega de premios a quienes en cada categoría resultaron ganadores en el pesaje de la fruta de mayor quilaje. Este año, la de mayor peso, con 27 kilos 230 gramos, correspondió a la productora Patricia Parra en la categoría Crimson. Y el primer premio en la categoría híbrido fue para Martín Schulz, un joven productor cuya pieza mayor arrojó un peso de 26 kilos 15 gramos. De esta manera, se coronó exitosamente el esfuerzo de muchas manos que suman voluntades para dar continuidad a una fiesta que ya es característica de la zona y que se instaló en la agenda de eventos turísticos importantes de la provincia. Cambiamos de tema, dialogamos con el jefe de la zona Centro Paraná de Salud Pública, quien recordó algunas recomendaciones vigentes ante la aparición, ante la cercanía de casos de fiebre amarilla en los países fronterizos. Nosotros estamos verdaderamente inmersos en una situación bastante complicada el 2019. ¿Por qué? Porque sabemos que en varios estados de Brasil es endémico la fiebre amarilla. Los primeros lugares ya 2015 o 2016 San Paulo y fueron bajando a diferentes estados. Lo que sí nosotros estamos un poquito alarmados porque realmente la fiebre amarilla, como por ahí la gente tiene conocimiento, tenemos que tener mucho cuidado cuando aparecen monos muertos, que se llama epizootia, enfermedades propias de los animales que produce el deceso de gran cantidad de animales. Entonces ellos por ahí son nuestros alertas, lo que se está viendo de que se están aproximando. Es una enfermedad viral, ¿sí? Transmitida otra vez por un mosquito muy conocido para nosotros, que es el Aedes aegypti. Por eso, cuando nosotros combatimos ese mosquito, estamos combatiendo, aparte del dengue, chikungunya, estamos combatiendo zika y estamos combatiendo fiebre amarilla. Por ahí lo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta es que tenemos prevención. Tenemos prevención y tenemos atención primaria a la salud, que es la vacuna. Está comprobado que la vacuna contra la fiebre amarilla es una de las vacunas más efectivas y verdaderamente con una dosis a partir del momento que es el año y medio, nosotros ya estamos cubiertos. No hay medicación, es una enfermedad por ahí que toma drásticamente la misma presentación que el dengue, con cambio a los 4 o 5 días de la coloración de la piel. Por eso se llama fiebre amarilla, ¿por qué? Porque ataca el hígado, produce primero, insuficiencia hepática, después insuficiencia multiorgánica. Entonces, por ahí, nosotros tenemos que pensar de que tenemos las armas para nosotros, que es combatir el mosquito y la vacunación, que es importante, y eso es lo que nosotros estamos trabajando, porque tenemos que llegar a una cobertura del 95%. Todos saben, hay un cronograma de vacunación que empezó en enero, que toda la provincia, los diferentes efectores, una vacuna que es gratuita, es una vacuna que no tiene prácticamente contraindicaciones, sí, cuando hablamos de contraindicaciones son certeras, la mujer embarazada, la persona que es alérgica a algún componente de huevo o gelatina, los adultos mayores de 60 años que tienen que tener alguna indicación médica, los inmunosuprimidos, pero en sí es una vacuna que es muy segura. ¿Es una vacuna que se aplica por única vez, doctor? También eso es otra cosa. A partir del 2016, por una ley de la Organización Mundial de la Salud, es única vez y un solo calendario, ¿sí? Es una vacuna que siempre está disponible prácticamente en todos los vacunatorios, en los CAPS, en el hospital. Claro, por eso, por ahí se acordarán de que hubo diferentes campañas contra la fiebre amarilla. Nosotros creemos de que tenemos un porcentaje alto de vacunados. Pero también estamos trabajando junto con Nación y estamos en un porcentaje de un 78%. ¿Sí? Tendríamos que llegar al 95%. Por ahí, para que tengan idea, Libertador General San Martín, nosotros tenemos personas indicativas, ¿sí? Y según por número de documentos, hay aproximadamente 1.200 personas que no se vacunaron. Libertador General San Martín, o sea, no estamos hablando solo Puerto Rico. Entonces quiere decir que son mucha la gente que se vacunaron. Ahora, si no estás seguro, acercate a un vacunatorio, ¿sí?
Vos sabés que hoy también la Organización Mundial de la Salud dice que si vos te vacunaste, simplemente el hecho que vos digas yo me vacuné, ya te dan el carnet. Pero nosotros tenemos que tratar de ser solidarios con nosotros, con la gente que viaja y con la gente que se queda en nuestra zona. Pronóstico para este martes 5 de febrero. Nubosidad variable con posibles precipitaciones aisladas hacia el mediodía y por la tarde. Vientos del noreste. La temperatura máxima sería de 30 grados y la mínima de 20 grados. El miércoles, cielo con algunas nubes y el jueves, posibles chaparrones al mediodía. En un servicio de Canal 3 Noticias, farmacia de turno en Puerto Rico. Hoy, Farma Ahorro. Y el martes, desde las 8 de la mañana, Farmacia Misiones. En el inicio de la semana, el dólar oficial cotizó a la venta a 38 pesos con 10 centavos, el euro 44 pesos con 70, el real a 10,85 pesos y el guaraní por un peso 162 guaraníes para la venta. De esta forma llegamos al final de este primer programa del ciclo 2019 de Canal 3 Noticias. Los invitamos para que se quede porque también dentro de un ratito ya comienza el primer programa de este ciclo 2019 de Recorriendo las Colonias. Nosotros nos volveremos a encontrar mañana. Gracias por acompañarnos.